tantos que yo creo que deberían poder. $149,000. O sea, esto... No sé cómo, pero ahora de repente me saben que acaban de desplegar un montón los turcos, pero... A saber, ¿no? Esto lo ideal yo pienso que sería ir avanzando la línea. Madre mía, ¿cómo está esto? Más personas muertas. $12,000 de Irak encima. Vaya, ahora todo esto ahí al frente. Hostia, tú. Y apenas muertes, ¿eh? O sea, 13,000 frente a 182. ¿Cómo se nota que los tanques cuando estaban fuertes, están fuertes? Y no hay mucho más que decir. Vale, hemos hecho esto, por lo tanto ahora vemos esto y joder, Polonia ahí está bien, ¿eh? United Mexican State. Uf, qué cachondeo. Anda que vaya Trazbón, que sería ahí la antigua zona. Vale, Ankara lo estoy asegurando. Ahí está Samsung que veo por ahí. La República de Turquía intentando resistir como puede. 179,000 que tienen, aunque están forzando todo lo posible. No me lo esperaba. Pensé que los barcos resistirían, más luego aparte que tenemos lo que tenemos ahí. No me esperaba esa sorpresa, pero bueno. No, ahí esto lo conquistamos, como debe ser. Hemos reducido la facción ahora, ¿no? El Sabbat ahora... ¿Qué cabrón Irán? O sea, es como que me aprovecho de los musulmanes, como yo soy chiita. Maldad. Lo imagino así, ¿eh?
O sea, desastre puro, pero bueno. Positivo de todo esto, que ya no dependemos de nadie para estar aquí. Aunque bueno, esto ahora... Listo. 21,85 al día. Esto es para acá. Los cuales hay que les impulsamos a la República, dirán. Y aquí a por estos. Para hacer una guerra relámpago. O sea, hacemos una guerra relámpago en Irán. En Irak y ahí ya el resto la liamos. A ver, voy a hacer esto mejor. Lo paso abajo y así reparo lo que está ahora para arriba. Así todo lo que podamos reparar, mejor que mejor. A ver. Ahora iremos a por Irán, a por Irak y Afganistán. Sobre todo lo que queremos es unificar el mundo bajo nuestra corona, pero por otro lado el tema de anexionar todo lo posible, o sea, de tener recursos, ¿no? Ahí que estamos, y ahí que repare. El plan de Belgrado, vale, esto sí, se va a ir haciendo sin un problema. De hecho, esto lo voy a cambiar. Como aquí ya no lo vamos a necesitar casi para nada, salvo para el Mediterráneo, si acaso. Que bueno, en cierta manera el Mediterráneo sí, no va a ser útil, pero que hay que prepararlos para la invasión más hacia esto, hacia los ingleses y demás. Así que ahí es donde vamos a meter toda la chicha. De acuerdo, ahí estaba. Ahí a producir todo lo posible. No le llega recursos. Voy a tener que quitar el tanque. Lo pongo ahí de momento, pero que no... Es más que nada para que no... No consuma tanto, ¿no? En comparación, me refiero. Si alguien dice... Vale, este está hecho, está en este line. Ahí que estamos. Vale, ahí estamos bastante bien.
33, mejora la cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Tendría que ponerle un color a cada uno, la verdad. Por ejemplo, es un verde. Para darme cuenta que el de verde no tiene nada, así que vale, y ahí ya poco a poco que se vayan haciendo. De hecho, lo he puesto aquí ahora los tanques, pero a ver cuánto consumen. Me da curiosidad. Le tengo que meter bastante caña y aún así. Lo que sí voy a intentar ver. Hay 1000 de este, que son 1000. Y de ahí, pues para acá, pero eso ya es para limpiar Irak y luego ya Irán la limpiamos también. Ahí estamos. Lo ponemos ahí, pero va a ser para estar de reserva. Ahora esto, con todas las reparaciones, a ver cómo tiramos. ¿Qué pasa todo por Estambul? Estambul, por supuesto, tiene que repararse. Si no, no puede pasar nada casi. Y ese es el problema. Creo que le llega sobre todo de esto, de inercia, ¿no? Porque a 213, bueno, 118, que esto es lógico, y de aquí ya 75. Ahí yo creo que debería subir a un nivel muy similar, o sea, yo digo que unos 90 o algo por el estilo, y esto repercute al resto, que ahí subirá. No creo que sea los 69, pero sí una cifra importante a mi gusto. Vale, es que estoy. A ver, sí, es que lo fácil y sencillo es ir a por Irán y ahí de cabeza, ¿no? Mientras que yo voy a hacer. A ver, esto de ahí por Irak. Que ahí es donde va a haber un poco de limpieza. Vale, 20. O sea, es por las reparaciones ante todo. Y que Estados Unidos ha bajado. Putadón.
¿Quién podríamos comernos? ¿Qué tiene la producción? Los británicos. Y lo peor es que es el único recurso que de verdad no tengo. O sea, tengo de todo menos ese. A ver, 64. Vale. Ah, sí, a ver qué tal. Me da preocupación. Vale. Ahí ya le llegan los recursos, 38,62. 2000 tal, vale. Llega bien de momento. Pero sí voy a quitar un poquito por si acaso. Y se lo subo a los británicos. Así. Y ahí tengo un margen por si alguno recula. Fijaos, 40 aviones. O sea, esto. Quiero que suba personalmente. Porque fijaos, 31.000. O sea, y nosotros ahora mismo tenemos 11.000. Tenemos que seguir subiendo. Vale, España nacionalista. A baja. Vale, ahí que nos quedamos atrás. Seguimos investigando. Subimos por acá. Seguimos subiendo aquí también. Ahí, nos centramos en mar, ante todo en mar también. 5 ahí teníamos, y aquí 16. Hay que seguir subiendo, hay que seguir subiendo. Si queremos enfrentarnos ahí, tela, ¿no? ...172... ahí de tropas estamos ahí bien bien, pero hay problemas como esa situación, ¿no? Y jolín, con la Unión Soviética está empezando a perder en condiciones, ¿eh? Tanto que incluso yo creo que han recuperado su capital, ¿no? Los polacos. Sí, aquí está. Incluso ya vemos lo de los desembarcos de aquí. Y aquí al menos distinguimos ya los diferentes países, que son tropecientos mil. Que se unen para ir todos contra la Unión Soviética, ¿eh? Madre mía. Eso sí, a cambio de fijaros, Japón ahí se ha metido bien. Aunque bueno, aquí luego Bután. Afganistán si se mete. Ah, y a expandir todo esto. Hay poquillo a poco que vamos expandiéndonos. Vale, pues a ver, esto ahí bien. Vale, a ver si podemos rodear lo de Tabriz. El problema está lo de Bagdad, maldita sea. Cuando estoy en la frontera, bien que no entran, los cabronazos.
Por suerte ahí que les ganamos en infantería. Voy a meterme ahí con los ligeros. No, no, pero aquí no. Ah, sí. Yo creo que sería bueno que metiera los tanques, pero porque los tanques aquí... Es que, bah, no tienen hueco. Y lo peor es que esto es, los estoy utilizando para reforzar ahí. Porque ahí no me llegan. Uf, es que no quieren entrar. Tendré que provocar que entre. Ahí estamos. Más que nada para contar con la zona de Bagdad y toda esta, que nos va a venir bien. Y de ahí tirar. Sobre todo porque esto es un frente que me han abierto. Se están montando bien los cabrones, es lo peor. A ver cómo puedo actuar. Tendré ahí que atacar y a ver cómo nos lo montamos. Lo eso también es que Polonia está resistiendo genial, es lo peor. A ver si ahí puede bajar. Lo ideal sería ahí. Ay, Holy Roman Empire yendo al territorio iraní, garantizándonos la expansión del catolicismo por la zona. Por la zona persa. Mosul es que va a ser lo bueno. En Mosul ahí le vamos a meter muchas bombas atómicas ahí para que se centren más en nosotros. A ver, creo que necesito también es avanzar y que esto pues recoja los recursos.
acuerdo. Pero es eso, ahí resisten más por la distancia que tenemos, ¿no? Vamos, que me va a tocar meterle caña a eso. Y ya desde aquí, pues, asaltamos, ¿no? Que ahí como abriremos mucho más la línea, acabaremos con tropas de los iraníes y demás, esto va a ser bueno. Sí, está bajando el comunismo ahí. Joder, ahí se quedan. Ya como tienen tanto, esto va a ser divertido si empieza ahí la guerra. 31, va, esto va a ser divertido en cierta manera. Creo que debería irlo dejando ya. En el próximo episodio, pues ya. Vale, el Tíbet ha caído a manos de Bután. O sea, más cachondo no puede ser. O sea, Bután. De hecho, Bután tiene ideas en comparación a Liberia. O sea, medio cachondeo, pero bueno. Que está guay, ¿eh? Yo, a mí me gusta, me gusta. Pero eso, como. Como lo estaba diciendo, lo que haremos será aquí centrarnos en Irak e Irán. Y a ver si podemos ver para los tanques, que va a ser interesante. Luego ya una vez tengamos todo esto, aquí habrá que meterle mucho, mucho, mucha línea de transporte para que lleguen bien los suministros y podamos atacar por todos los lados. En fin, señores, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Deus vult.